historia en parte ya la conocía. A medida que los vampiros empezaron a morir, los pilares convocaron a los guardianes humanos para cumplir su misión. Parece ser que los vampiros antiguos habían adoptado, y cuando fue necesario, abducido a los guardianes humanos, vampirizándolos cuando se hacían adultos. Hasta que los humanos se rebelaron contra sus maestros, y aquí hice un descubrimiento sorprendente. Fueron Moebius, el amo del tiempo, y Mortanius, el guardián de la muerte, los que dirigieron la sangrienta revuelta. Ahora comprendía por qué Moebius me odiaba tanto. Yo era el primer vampiro guardián en todos estos siglos, y sabía lo que mi venida significaba. O quizás yo le recordaba todo a lo que había renunciado. El orbe que una vez proporcionó energía a este portal había sido destruido. Para devolvérsela tendría que encontrar un sustituto. Yeah.
de nuevo me encontraba con una representación del campeón de los vampiros, el portador de la segadora. Y aquí, también, estaba su adversario Hilden, con sus ojos llameantes y su espada de fuego. Dos héroes enzarzados en un combate del que solo uno de ellos sobreviviría. ¿Pero cuál? Aquellos murales profetizaban dos posibles resultados. No sabía lo que tramaba Moebius, pero todo esto parecía demasiado convincente. Con este cuarto y último fragmento, el emblema del equilibrio estaba completo. Ahora tenía los medios para romper el sello de la cámara en el corazón de la ciudadela.
pan, manteca, kiki.
Esta puerta era importante. Las respuestas que buscaba estaban seguramente en su interior. Pero para abrir la cámara, el emblema del equilibrio tenía que estar completamente restaurado. Para mis ancestros, el don oscuro era claramente una maldición que los condenó a una especie de purgatorio espiritual. Pero ¿por qué se esforzaron en sellar tan firmemente esta cámara? Quizás el cerrojo no pretendía mantener a los intrusos fuera, sino encerrar a algo dentro. Kane, vástago del equilibrio, salvador de Nosgoth. ¿Qué es esto? Tu llegada estaba prevista. Lo han querido los hados. Ah, sí. Soy el oráculo de tus ancestros. Puedo proporcionarte las respuestas que buscas. No hace falta que digas nada. Conozco tu mente. Buscas conocimiento acerca de tu criatura, Raziel. Puedo ofrecértelo si deseas verlo. Ha encontrado el cuerpo de Janos Odron. Ahora se dirige a la Catedral del Averno para buscar el corazón de la oscuridad. Ya sabes lo que esto significa. ¿Por qué debería confiar en tus profecías? Esos acontecimientos ya están escritos tal y como temías. Pero todavía hay tiempo. Puedes ser detenido. Si el Averno está en llamas, Raziel está a 5 siglos fuera de mi alcance. También puedo ayudarte a ese respecto. Este portal te transportará en el tiempo a la misma hora en que Raziel llega al Averno. Esta tarea tienes que realizarla tú, ya que tú eres el que le hizo lo que es. Cuando estés listo, puedes pasar. Sabía, por supuesto, que este oráculo no era de fiar. Pero al fin y al cabo, ¿qué otra alternativa tenía? Esta peculiar sensación era familiar para mí. Y la cámara parecía de veras alterada por el tiempo. Al menos en este sentido, el oráculo había dicho la verdad. Te he llevado a la hora que deseabas, como te prometí. Sabes lo que debes hacer, Kane. Solo hay una forma de impedir que Raziel haga un daño mayor. Él no es mi enemigo. Pero tú sí eres el suyo.
Desde este punto de observación, podía ver la ciudad del Averno en llamas. El oráculo me había traído de verdad a la hora prometida. Entonces, quizá fuese también verdad que Raziel ya estaba allí, buscando el corazón de la oscuridad. De ser así, debía ser detenido. No podía permitir que Janos fuese resucitado.